Miércoles de la semana 19 del tiempo ordinario, del Evangelio de Mateo 18, 15, 20. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo además que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Tres ideas principales aparecen en el texto: la reconciliación con el hermano ofendido, el pedir al Señor dos o más que se ponen de acuerdo y la presencia de Jesús cuando nos reunimos en su nombre. Un breve comentario a lo que conocemos como la corrección fraterna. Cuando alguien peca contra ti, repréndele a solas; si no te hace caso, llama a otro para que sea testigo, y si no, finalmente acude a la comunidad. ¿Cuánta valentía nos falta para hablar con el hermano que me ha ofendido? Porque pensamos siempre que es él quien debe disculparse, quien debe dar el paso. Y Jesús dice que no, que debemos ser nosotros quienes vayamos a él para avisarle de su error, reprenderle si fuera necesario y así salvarlo, para que no quede ofuscado en su razón o argumentos que le hacen quedar insensible ante el daño hecho. En este proceso también es importante resaltar que el pecado es una ofensa contra el hermano. Por tanto, es primordial reparar al hermano. Si cuando vas a presentar una ofrenda recuerdas, deja la ofrenda, vete a reconciliarte y luego presenta y ofrece lo que quieras. Primero, el hermano. El pecado hace daño al hermano, a los hermanos. Y finalmente las repercusiones llegan también a la comunidad, a la iglesia. Del pecado personal a las repercusiones en la comunidad. Incluso puedo preguntarme, ¿y a quién hago daño yo con estos pensamientos iracundos? ¿A la primera persona que se ponga ante ti y sufra las consecuencias de tu corazón exaltado por la ira, y a muchas más personas que hoy desconocerán el poder de la gracia en ti porque estás cerrado al perdón, a la escucha o al amor? Recibe la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.